It's on one click. Sácame esa con una foto. Acercándonos al piano, pero con intensidad. No me refiero de noso. La segunda. Ah, no, acaba aquí, claro, perdón. No, no queda bonito un retardando ahí, yo creo. Y esto. Un poquito. ¿Cómo es que es todo ya? Muy, más libre. Totalmente. Okay, we are ready. Tape is running. Vamos. Maybe a few tones you would like to do better. Yeah. I mean, of course, but the principal idea, the way you build it up. A ti te gusta este color, Ariel? Sí. Sube. ¿O quieres un poco más de voz? No, al contrario. No. Como lo comenzaste, así, toda la línea. Es que yo no creo que es para darle un poco de.
Ahí está, ahí, eso que ha salido ahí, soltaste, ahí queda muy bonito. Soltaste la voz, ahí está bien, pero tenía que llegar al sol. Pero todo lo demás es de un recogimiento, ¿no? Y en Cristo, Cristo, hacerlo así. En piedad, no soy. Sostenido más, si querés. Cristo, ven piedad a nosotros, nosotros. Muy bien. Dándose expresivo. Cristo, ven piedad a Van a ser 25 años aproximadamente que compuse Misa Criolla, llevando así al mundo un mensaje de paz y de amor como lo sentimos los cristianos de Argentina. La Misa Criolla fue el resultado de una experiencia increíble que en mi juventud viví en Europa, donde recibí tantas manos, tanto apoyo, tanta solidaridad humana, que cuando regresé a mi tierra después de 4 años que duró aquel viaje juvenil, no sabía cómo agradecer al mundo lo que me había dado Europa. Y es así que yo decidí escribir esta obra con carácter religiosa y con los textos de la Iglesia Católica. La Coral Salve de Laredo surge en la primavera de 1975 en el entorno sociológico y cultural de una pequeña villa de Cantabria, que es Laredo, un pueblo marinero tradicionalmente muy cantor y con importantes temas creados en su contexto de expresión popular, temas cantores con los que el pueblo se ha expresado. Thank you.
si le queda pequeño o le queda grande, le cambias. Vienes y me cambias. Thank you.
Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios, a pompa de Juan querido que tan contento te vuelves vos. He visto la reina del mundo, la más hermosa cuñata ahí, sus ojos son dos estrellas, su voz el canto del hielo. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Thank you.
Muchas gracias. Como se llama? I could speak better Spanish than that. Once more. Okay, the whole thing. Very nice experience for me to have the opportunity to make this, I think,
nice, beautiful recording of this wonderful, lovely music from La Misa Criolla from Maestro Ramírez. Also because it has been something different. As I think you know, I concentrate normally in stage, singing my romantic heroes, my roles in the operas and recitals or concerts with opera involved in it. I repeat, it has been a beautiful experience to sing in a very, to try at least to sing in a very intimate way, trying to forget for a moment or for a few days, and I'm an opera singer, and trying to sing this music in a very human and mystic way.
Jose? Marvelous. This one was good. Yeah, no, it's really very good. Let's listen to it. Come over here, okay. El santuario de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, de esta pequeña región española, tiene su origen en el año 1605. En este lugar, unos niños del pueblo cercano de Marrón, que pastoreaban aquí sus rebaños, sus ganados, encontraron milagrosamente una pequeña y diminuta imagen de la Virgen María, que mide exactamente 21 centímetros.